quiero compartir contigo ahora el evangelio de nuestros con los pecadores, con los ciegos y demás. Pero no es clara todavía esta identidad de Jesús. No es clara Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Como nos damos cuenta, no hay unidad respecto a la respuesta. Hay diversas posiciones, hay diversos pareceres, hay diversas percepciones, pero no están de acuerdo acerca de la persona de Jesús. Recordemos evangelios pasados, donde se denota, por ejemplo, la ceguera de los mismos discípulos que no entienden quién es Jesús cuando les faltaba pan y llevaban a Jesús en la barca y no comprendían que tenían al pan, que Él es el pan que da la vida. O al ciego de Betsaida, que fue recuperando poco a poco su visión, porque así mismo también nosotros poco a poco vamos reconociendo la identidad de Jesús y la presencia de Dios en nuestra vida. Mientras tanto estamos como ciegos, pero somos ciegos que si lo permitimos y abrimos el corazón, vamos recobrando la vista poco a poco para conocer a Dios, para conocer la verdad. Pues bien, ellos no tenían unidad acerca de lo que fuera Jesús. No era claro para la gente. Para la gente, Jesús tenía muchas virtudes, muchas cosas buenas, pero lo identificaban o con Juan Bautista, o con Elías, o con uno de los profetas. Sí, seguramente un enviado de Dios, pero todavía no lo reconocen como Dios mismo. Por eso Jesús ahora los confronta. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y esa pregunta Jesús no la está haciendo hoy a nosotros. Claro que podemos preguntarle a todo el mundo qué dice acerca de Jesús. Y vamos a escuchar hoy en día, aún hoy en día, toda clase de respuestas acerca de Jesús. Habrán los que nos hablen de Jesús como el Señor, como Dios, como el Salvador, y otros que nos hablarán como un hombre bueno, un hombre justo, un hombre piadoso, un líder espiritual, un revolucionario social, un revolucionario del amor. Bueno, nos pueden hablar de muchas cosas acerca de Jesús. No hay, en el mismo mundo de hoy, no es que haya tampoco una gran unidad sobre quién es Jesús. Hay diversos pareceres, pero frente a Jesús, la respuesta siempre tiene que ser una respuesta personal. No es lo que otros digan, es qué dices tú. Y ciertamente el Señor nos pregunta es a cada uno, no solo lo que digan los demás, lo que diga el mundo, sino qué dices tú, quién dices tú que es Jesús. Y yo te pregunto y me pregunto a mí mismo en este momento, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? De lo que llevas del camino de tu vida hasta el día de hoy, ¿quién es Jesús para ti? Seguramente tenías una idea de Jesús cuando eras niño o adolescente o ahora joven o ahora mayor o casado o divorciado o ya mayor de edad. No lo sé, pero ¿quién es hoy? Eso es lo que importa para ti. ¿Quién es hoy Jesús para ti? Esa es la respuesta que tú debes dar. Pues bien, Pedro respondió, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Y con esto hizo una confesión de fe extraordinaria que se convierte en el centro de todo el evangelio. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el ungido. Y ese título de ungido de Cristo y de Señor es una confesión de fe que aparece en el comienzo del evangelio, Marcos 1:1. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego en el acontecimiento de la cruz, Marcos 15, verso 39. Realmente este es el Hijo de Dios, dirá uno de los soldados romanos. Pues esta es la confesión de fe fundamental. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el prometido por Dios para la salvación de toda la humanidad. Nos queda por responder qué clase de Mesías es este, qué clase de Salvador es este, qué clase de Señor es este. Y esto el Evangelio nos lo irá explicando en los siguientes capítulos. Por ahora, yo te pregunto y me pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuál es la respuesta que tú puedes dar hoy para el Señor? Y por la gracia del Espíritu Santo, qué bueno que cada uno de nosotros podamos hoy reconocer, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Señor. Qué bueno que por la gracia del Espíritu Santo podamos hacer ese reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús.